Los mejores espacios liminales de los backrooms por Soy un Noob, el cual no es nada más y nada menos. ¿Qué niveles de backroom son los más liminales? Que Alex PH. Liminales. Es decir, aquellos que te dan esa sensación inquietante de estar perdido en un lugar pacífico, pero completamente solitario. Bien, pues hoy vamos a ver algunos de estos. Cuando entras al nivel 94 puedes ver un gran... Este es el nivel de la pantalla de Windows. ¿A poco no? La pantalla del Windows 7 es este mismo nivel. Pueblo sobre un campo inmenso de pasto lleno de colinas. Por encima hay un cielo completamente azul y despejado. Y de hecho este no es un pueblo normal, sino que más bien son estas casas pequeñas y amarillas. Tienen techo triangular, son de dos pisos y todas tienen 5 ventanas en total. A mí me dan miedo los vecindarios que tienen casas así. Que no sé por qué lo hacen, que todas las casas a fuerzas tienen que ser iguales. Me da como vibras de que son un culto satánico. Si te paras a observar este campo silencioso y lleno de casas, te da ese sentimiento de soledad y paz, pero al mismo tiempo sientes que algo no está bien. Otra cosa que notarás aquí es que hay un efecto como de video viejo. Este distorsiona las cosas un poco. Digamos que es como un filtro de ruido o algo así. Pero bien, cuando comiences a caminar verás unos caminos que van por los alrededores de las colinas. Si tomas uno de estos caminos, eventualmente llegarás al pueblo principal. Bien, y aquí las casas cambian un poco, pero no dejan de repetirse. En las calles de este pueblo, que son muy separadas, y sobre estas colinas verás unos postes con bocinas. Estas tocan música feliz de caricaturas viejas. Y por cierto, este pueblo tiene una fuente gigante con agua de almendras. Así que puedes tomarla y vas a estar chido. ¿Agua de almendras? ¿Cómo es el agua de almendras? ¿Qué no era leche de almendras? También notarás que el aspecto del pueblo y las casas es como de la década de los años 30, pero en el interior tienen todos estos muebles que son de otros años, a veces más antiguos o más modernos. Todo el interior de estas casas se ve limpio y ordenado a pesar de que no hay gente viviendo adentro, pero en caso de que te vayas del pueblo y sigas el camino, entonces podrás caminar por toda la eternidad. Esto porque el nivel es infinito, solo que después de un tiempo se comienzan a ver cosas sin sentido. Por ejemplo, se ha visto que aparecen coches viejos en la cima de las colinas, salas enteras en medio del camino, o simplemente una habitación sobre los campos. Lo que te hace sentir inquieto es que de nuevo todos estos objetos lucen como nuevos y se encuentran en perfecto orden. Esto te da como una sensación de que hay alguna persona cerca de ti poniendo todas estas cosas, pero es difícil saber qué es, así que quién sabe. Pero en caso de que no quede... Pero ahora la pregunta, si estás aquí y es infinito, ¿cómo sales y avanzas a otro piso? Tienes tanto y decidas quedarte cerca del pueblo, entonces a la distancia y sobresaliendo entre las colinas verás una ubicación conocida como el castillo flotante. Y sí, como te imaginas, es un castillo flotante. Bueno, pues esta cosa se encuentra sobre una montaña transparente. No está muy lejos del pueblo, así que en unos cuantos minutos puedes llegar. Pero cuando subas por la montaña y entres, entonces es cuando las cosas se ponen interesantes. Lo más importante antes de explorarlo es traer toda el agua de almendra que puedas. Esto porque tu mente se volverá loca y el castillo comenzará a jugar contigo. Al interior el efecto de video viejo se... No, ¿así se ve? Foto del interior del castillo. Parece que pizzería del FNAF. Se activa. Lo que verás son objetos como de parques de diversiones o de circos. Y aquí te pueden aparecer algunas entidades que te van a atacar. Por cierto, puedes explorar por horas el castillo, pero se cree que es infinito. Si logras subir varios pisos y llegar a la cima, entonces encontrarás este salón gigante. En el centro tiene un trono. Y en este trono se encuentra la entidad especial de este nivel. A esta entidad le dicen el rey animado. Al parecer no es hostil ni agresivo. Tampoco pude encontrar una descripción de su aspecto, pero se dice que es imposible hacerle daño y puede controlar tu mente. Ay, cuando encuentres a este güey te va a poner una prueba. Se describe. Ok, entonces literal, si llegas hasta allá arriba, ni modo, ¿qué vas a hacer? Va a controlar tu mente, ¿no? Escribe como algo que te hará enfrentarte a tus más grandes pesadillas. Si pasas la prueba, serás enviado a un nivel aleatorio, pero si no, entonces serás convertido en una de las entidades de este nivel. Entonces esa es la única forma de salir, superando la prueba. Y por cierto, durante el día es seguro explorar todo el nivel 94, pero de noche se vuelve hostil y muchas entidades aparecen en las colinas. Solo mantente caminando durante el día. También hay otras entidades especiales del pueblo conocidas como animaciones, pero esas mejor las dejamos para otro video. Bueno, pues el nivel 94 es clase 3, así que es inseguro y tiene muchas entidades. A este lugar le dicen movimiento. Para llegar a este nivel debes primero explorar The End, después escapar, dirigirte al Hub. Aquí verás un hueco rectangular en el suelo, te tendrás que meter en él, y en cuanto lo atravieses se cerrará, después aparecerás en este gran campo. Y para salir debes completar la prueba del rey animado, pero se dice que es casi imposible hacerlo. También hay veces donde las casas te dejan en los niveles 7, 9 o 53, así que suerte, bro.
La descripción. Ok, llegaste al nivel 94, creo que era ese. Haces la prueba y el rey dice: ni modo, te tocó aleatoriamente volver al piso 1. De los pool rooms dice: sientes una sensación de calma. Bueno, pues los pool rooms es al nivel 370 y No es. me gustan, no me gustan. Los pool rooms a mí sí me causan cosa. Es como si estuvieras en un sauna, pero se siente muy raro. Yo creo que es de las peores salas que he visto de todos los backrooms. Me causa mucha disconformidad ver esto. Es un complejo inmenso, infinito de habitaciones, pasillos y salones llenos de agua tibia. Esta te llega a la altura de las rodillas, aunque en algunas zonas el agua puede ser un poco más profunda. Todo el lugar está hecho de este material blanco de cerámica para albercas, así que aunque puedes ver columnas, escaleras, arcos, túneles y cualquier estructura, todo está hecho del mismo material. Muchas partes del nivel tienen un diseño raro. Por ejemplo, a veces puedes ver paredes curvas, pasillos demasiado extensos que no te dejan en ningún lado, y otra serie de inconsistencias que no es para nada normal. Todos los pool rooms lucen extremadamente limpios y relucientes, no tienen ninguna imperfección, así que eso te da una sensación extraña como de satisfacción. De hecho, se han intentado destruir partes de este nivel, pero es imposible, y a pesar de todas las pruebas que se le han hecho, jamás se ha podido dañar tan siquiera un poco a este lugar. Entre más explores el nivel, más cosas bizarras verás en las estructuras. Por ejemplo, a veces vienes de una zona muy tranquila, pero de la nada te toca atravesar por un salón inmenso, sin nada de luz. Esto hace que te sientas inquieto, aunque en realidad no te va a pasar nada. Digamos que es como si te diera ansiedad por el silencio y la perfección de los pool rooms. Además de las. Creo que es eso, que es como una sala tan blanca, tan como perfecta, acomodada y que no haya nadie. Es como, ahí está lo raro. Estructuras raras también se han visto partes donde llegas a un salón circular muy alto. Este tiene escaleras en forma de caracol. Si bajas por estas escaleras, entonces llegarás a zonas sin nada de luz. Se dice que estas zonas son muy peligrosas, pero no se sabe el porqué. Los investigadores le han hecho estudios al agua y se ha descubierto que tiene un poco de sodio. Esto hace que si te quedas mucho tiempo en el agua, entonces te relajes. Y dato curioso, si tienes algún dolor en el cuerpo, entonces esto hace que te recuperes más rápido. Ah, y los investigadores también han detectado otras sustancias desconocidas en estas aguas. No se sabe qué otros efectos puedan causar los pool rooms, así que ve con mucha precaución. Toda el agua de los pool rooms tiene un efecto el cual hace ondularse, pero tampoco se sabe qué cause esto. Un fenómeno muy extraño aquí es el sonido, porque al parecer los sonidos no van de acuerdo con la arquitectura. Es decir, te esperarías que con todas estas habitaciones inmensas y vacías hubiera mucho eco, pero Ajá, exactamente, sí. en realidad, si hablas o pones atención a tus pisadas, se escuchará como si tuviera poco volumen. Lo extraño es que en muchas partes del nivel el agua suena muy fuerte y con claridad, pero los sonidos que intentas hacer aún siguen con poco volumen. Así que, ¿quién sabe? Jamás se han encontrado entidades en este nivel, pero hay un reporte donde se menciona que a pesar de que las personas que entran aquí se sienten muy tranquilas, pronto comienzan a sentir mucho miedo, y hay una sensación de que algo los persigue. Para entrar aquí puedes sumergirte en el agua del nivel 58 y 119. Al parecer es de suerte, pero podrías aparecer aquí. En el nivel 233 también hay una entrada por una sección con estas piezas de cerámica, y a veces en el nivel 130 hay secciones bajo el agua, estas conectan con los pool rooms, y para salir debes de sumergirte en las piscinas, con esto aparecerás en el nivel 130. También puedes atravesar por túneles oscuros que te dejarán en el nivel 43. Y de. Yo no atravesaba, yo me quedaba ahí en el agüita y que mis dedos hicieran pasas. De vez en cuando hay algunos pasillos del nivel que te pueden dejar en el nivel 233. El nivel 345 es conocido como el bosque liminal, aunque también tiene otros nombres como el parque nostálgico y la tierra feliz. La descripción de este lugar dice que es el umbral de la conciencia humana, un lugar pero no un espacio, así que no entiendo eso. Al parecer es un parque temático inspirado en los backrooms, por esto mismo se encuentra parado en el tiempo. Este parque de diversiones se encuentra en medio de Se ve, sí se ve turbio, sí se ve que va a haber de qué payasitos asesinos. un bosque con neblina al anochecer, y por cierto, aquí jamás se hace de día. El sonido aquí es muy similar al de los pool rooms, o sea que a pesar de que hay decenas de juegos mecánicos, música, atracciones y todo eso que te imaginas, pues se escucha muy bajo. Así que, una vez más, esto te da una sensación de paz. La parte turbia del nivel 345 es que para subir a las atracciones necesitas unos tickets, y estos se compran con memorias. En la ¿Cómo? entrada del parque verás una cabina especial. Cuando te metas aquí, deberás elegir qué recuerdos quieres borrar de tu memoria. A cambio de esto, podrás acceder a todos los juegos, así que por cada una de estas memorias se te dará un ticket. Lo que las personas hacen comúnmente es pagar con recuerdos malos, o cosas. Ajá. Yo también haría eso. Te quitas tus recuerdos malos, tus memorias que dices, uy, esto está feo y lo sigo recordando y ya, ¡pum! Tienes un jueguito gratis. De las que se arrepienten, pero más adelante, cuando no tienen este tipo de recuerdos, empiezan a sacrificar sus momentos más felices. Y no sé tú, pero la idea de ir perdiendo la memoria a cambio de diversión en un lugar así me parece algo inquietante.
Por cierto, hay algunos juegos donde puedes recuperar algunos de tus tickets, pero eso involucra cosas como sobrevivir, completar recorridos y otras cosas que nadie ha podido documentar. Ah, y uno de los datos más interesantes es que hay un juego en el cual si adivinas tu peso exacto, entonces te ganas un boleto. Este te saca directo a los Front Rooms. Este solo se puede sacar una vez por visita, así que es muy probable que no adivines. Y además habrás sacrificado uno de tus recuerdos. A verte, mira, si van a entrar a los Backrooms, pésense antes para que sepan exactamente cuánto es. También se ha visto que en este parque hay comida. Esta comida es idéntica a la de los Front Rooms, así que esto hará que extrañes más a tu hogar. El nivel 345 es clase 1, así que hay pocas entidades, pero estarás a salvo. Para llegar a este nivel debes meterte en un espejo de la Funhouse del nivel 365. Y para salir deberás ganar el juego de adivina tu peso. Otra manera de salir es así. No, ¿esa va a ser la única? Haciendo trampa en los juegos de este lugar. Si lo haces, te mandarán al nivel 148. Ah, y si llegas a encontrarte con algún empleado de este lugar, puedes decirles que te dejen en un nivel seguro. Ah, bueno, mira, había tres formas de salir. Ya me daba miedo, imagínate que la única forma, eso estaría muy turbio. La única forma de salir, que sea con ese juego de adivinar el peso, pues te quedaste atrapado. Y como estás atrapado, tu única forma de diversión es sacrificando memorias. Y ahí está lo turbio, te vas a quedar sin memorias. Se cree que Dient es una posible salida de los Backrooms. Cuando llegas aquí, lo primero que escuchas es un sonido de estática muy bajo. Este es similar al del nivel 0. Dient parece una biblioteca. De hecho, se llama Dient porque hay un letrero elevado que dice Dient is near, o sea, el fin está cerca. Todo el lugar tiene un tinte amarillo por las luces y paredes. De nuevo, algo similar al nivel 0. Además de esto, esta biblioteca tiene un aspecto moderno. Luce como nueva y todo está muy ordenado. Es una biblioteca sin libros. En general, todo se siente muy pacífico. Solo que si intentas caminar hacia el centro del lugar, el sonido de estática incrementará más y más. Una de las cosas que hace más famoso a este nivel es que se dice que es la salida de los Backrooms. Aunque esto no se ha comprobado, lo que lo vuelve mucho más misterioso. Por cierto, uno de los fenómenos más raros de este lugar es que si intentas caminar de frente en línea recta, regresarás a donde empezaste. Es un efecto que nadie puede explicar. En fin, si sigues caminando llegarás a una zona con todas estas computadoras viejas como de los 90s. Una recomendación de esta parte del nivel es que te quedes aquí y no explores más, porque si lo haces rápidamente te dará una sensación de soledad y paranoia. Pero en caso de que sigas caminando, entonces podrás hacer noclip por accidente a cualquier nivel de los Backrooms, algo que es muy peligroso. En The End existen entidades no documentadas que te atacarán. Otro fenómeno extraño es que a veces caminas, y sin darte cuenta atraviesas por zonas conocidas como realidades alternas. Estas son como burbujas donde en el interior tienen paisajes y lugares de los Front Rooms, pero todo esto es falso. Algo que es imposible saber más acerca de este nivel es que los investigadores pierden la señal en cuanto llegan aquí, así que no pueden enviar informes a sus bases. Se dice que la única manera de escapar de The End es usando una de las computadoras en el área central. Al parecer debes introducir un código que te dejará salir. Y por cierto, en esta zona de computadoras se han registrado muchos ataques de partygoers, así que deberás tener mucho cuidado. Estos son los que tienen como globitos, ¿no? Para llegar a The End debes encontrar una puerta con un letrero neón que dice salida. Esta puerta aparecerá cuando menos te lo esperes. Para salir puedes meterte en una de estas realidades falsas y de vez en cuando te pueden mandar a otro nivel. Realmente no hay una manera segura y confiable de salir de aquí, así que a lo mejor es evitar esta biblioteca. El Hub es un nivel enigmático de los Backrooms. Es una carretera que va por un túnel infinito y subterráneo. Este nivel sí se me hace bien raro. Una carretera y tú tienes que ir a patitas, así de que andando. A veces tiene intersecciones que llevan a más túneles del mismo aspecto. Todo el nivel tiene unas luces amarillas en la pared, pero son de baja intensidad. Hacen que todo este túnel tenga un tinte anaranjado. En el Hub tampoco hay sonidos, por lo que se puede llegar a sentir muy solo. A lo largo de todo el túnel existen puertas que se repiten cada ciertos metros. En estas puertas hay unos símbolos tallados, y estos a su vez indican hacia dónde te llevarán. Solo que los símbolos son muy difíciles. ¿Ustedes creerían? O sea, mira, pónganse en el lugar de que están aquí adentro. Había una imagen, quiero la imagen de la salida. Espérate. Por lo que se puede llegar a sentir muy solo. A lo largo de todo el túnel... Bueno, imagínense que les aparece una señalización que dice la salida es aquí. ¿Ustedes confiarían y se meterían a esa puerta? Yo no confiaría en los Backrooms, ¿eh? Yo haría lo contrario, yo me metería a cualquiera puerta que no me diga salida. Sí, no, ok, la mayoría no confía, hacen bien. Existen puertas que se repiten cada ciertos metros. En estas puertas hay unos símbolos tallados y estos esto, a su vez... Esto es lo que quiero, esto de aquí. O sea, imagínate, aquí está como que muy, métete aquí, es la salida. Yo desconfiaría, la verdad, o sea, es como, no, es una trampa. ...hacia dónde te llevarán, solo que los símbolos son muy difíciles de entender, así que lo mejor es no abrir ninguna de estas puertas.
De hecho, muchas personas piensan que todas estas puertas están en orden representando cada nivel de los backrooms, pero en realidad... Muy indicado para que sea real. Sí, 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 exactamente. En realidad están desordenadas, así que la primera puerta que uses podría ser un nivel desconocido, y seguramente algo terrible. Una gran parte de estas puertas están cerradas. Para abrirlas necesitas la llave del nivel específico, así que, de nuevo, es casi imposible saber a qué nivel pertenece cada una de estas. Un fenómeno más es que aunque alguien use una llave para abrirlas, estas se volverán a cerrar y se activarán los seguros. Otras veces aparecen puertas frente a las personas, pero se recomienda no abrirlas. En fin, en el hub se encuentra una base de MEG. Es un grupo con el que puedes intercambiar objetos y te dan tips para explorar el lugar. También hay otro grupo llamado el Campamento Amber. Estos también te ayudan a saber más de los backrooms y su misión es ayudar a los nuevos exploradores. Por los túneles a veces se ven unas personas desconocidas. Se les conoce como los perdidos. Si les preguntas de dónde vienen, te dirán que tienen una aldea en el interior del hub, pero jamás se ha descubierto algo así. Por cierto, tanto los perdidos como algunas entidades de los backrooms le dicen a este lugar el cruce de caminos, pero nadie puede explicar el verdadero origen de este lugar. Así que, aunque el hub es un lugar pacífico, podría dejarte en un lugar mortal. Es clase 0, lo que quiere decir que no tiene entidades. Para llegar al hub... Mira, por lo menos es un lugar seguro. Solo se puede usar en la entrada. Esta se encuentra en el nivel 1. Deberás seguir un pasillo muy largo y una serie de instrucciones específicas. Al final verás una puerta. Cuando la cruces estarás aquí. Y para salir, pues bueno, solo usa cualquier puerta de este túnel. Y suerte. Y suerte donde te deje. Cuando las personas llegan al nivel menos 69, piensan que están en una ciudad. Esto porque el camino está lleno de carreteras, puentes y autopistas. Al igual que otros niveles de los backrooms, todas estas estructuras están intactas y lucen como recién hechas. Muchas veces estos caminos pasan uno por encima del otro, dándole un aspecto bizarro a todo el lugar. Por todos estos caminos verás varios postes de luz que funcionan a la normalidad. Ah, y en este nivel siempre es de noche. Además de todo esto, el nivel menos 69 tiene una neblina muy densa. Esta no te deja ver a los alrededores. A veces tiene un tinte anaranjado o amarillento, aunque en algunas zonas se ha visto que tiene un tinte azul. La descripción de este lugar dice que es un nivel atascado en un estado de abandono, es decir, un lugar olvidado y solitario. Bien, pues cuando las personas llegan aquí se confían y empiezan a buscar edificios o casas, pero jamás se han visto este tipo de estructuras, así que únicamente puedes caminar hacia el infinito. Otra cosa que te da esa sensación de soledad es que en todo el camino no puedes ver autos u objetos. Otro fenómeno extraño en este lugar es que a veces las carreteras salen del suelo, es decir, que es como si desafiaran las leyes de la física. Pero es como una ciudad fantasma, ¿no? Y están colocadas en diferentes ángulos. Los semáforos, por otra parte, están puestos en lugares que no tienen sentido, como en los puentes, en las orillas de las autopistas o en algún poste de luz. Por cierto, también existen caminos que forman un círculo perfecto, algo que es totalmente bizarro. El lugar es tan confuso que durante años decenas de investigadores han venido a analizar la arquitectura para crear mapas, pero a pesar de todo esto, nadie ha podido lograrlo. El efecto que caracteriza a este nivel es la paranoia extrema. Esta irá aumentando poco a poco, hasta que finalmente te vuelvas loco y te pierdas en el abismo. La única manera de combatir este efecto es tomando agua de almendra. Y ¿Por qué todo es con agua de almendra? No puede ser tu botellita de agua. Sí, mira, aquí tengo una botella de agua, a ver si se escucha. ¿Se escucha? O sea, no. Mi agua no me ayuda a sobrevivir. Tiene que ser específicamente de almendra. Cierto, aquí a veces hay lluvias donde cae este tipo de agua, pero es muy raro que ocurra. A este lugar se le dice caminos hacia el abismo. Es clase 1E. Es decir, que vas a estar a salvo y no vas a encontrar entidades. Pero el peligro aquí realmente es el efecto de paranoia. Una de las anomalías más grandes de este lugar es una zona conocida como el Upside Down. En esta parte el nivel se replica y se invierte. What the fuck? Imagínate estar viendo esto. Oh my god, yo todo emocionado, ¿no? Pero seguramente veo esto y me asusto. Se ve bien loco. Dándole un efecto de espejo. Así que si volteas hacia arriba verás una copia del camino por el que caminas. Otra anomalía son las luces del cielo. Estas luces parecen destellos de fuegos artificiales que se repiten sin parar, y no se sabe qué las causa, pero se sabe que aparecen después de permanecer en este nivel por 5 días o 3 meses. Y si te preguntas cómo se mide el tiempo aquí, pues es imposible, a menos que tengas un reloj. Uh-huh. Para llegar aquí debes de buscar una anomalía en el nivel... ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa de la izquierda? ¿Y por qué me está viendo de esta manera? 39. Esta te revelará una entrada. También puedes usar anomalías en los niveles 974, 338, 356 o 1065. Para salir, puedes intentar aventarte al abismo. Esto se puede lograr en la zona del Upside Down. Esto te llevará a un nivel aleatorio, pero no se recomienda hacerlo. También hay unas secciones donde el nivel colapsa mostrando una zona sin absolutamente nada. Si atraviesas por ellas, llegarás al nivel 805. Y si por los caminos comienzas a ver vegetación o señales de vida, entonces pronto encontrarás una salida. Esta te deja en el nivel 94. ¡Hala! Al nivel 6999...
Los backrooms tienen muchos niveles. 6999. ¿Cómo se inventan tantos? No lo sé. Al Pro, gracias por la premisita, bienvenido. Le dicen los pool rooms de Neon. Es un conjunto de habitaciones con... Oh my god, son los pool rooms pero deluxe para la gente millonaria. Unas mesas, sillas, máquinas expendedoras, piscinas y lámparas que crean diferentes colores en la atmósfera del lugar. Por cierto, la gran mayoría de estas lámparas generan una luz morada y rosa. En ocasiones cambian, pero esto es muy raro. Todos los objetos que te dije también son futuristas, así que la combinación de todo esto le da un aspecto relajante, limpio y estético. Lo que vuelve tan misterioso a este lugar es que Se ve como de los 80, 90. No sé qué año es, en donde utilizaban mucho neón, pero de esos, se ve como de esos años. Nadie sabe cómo entrar. De hecho, se le considera un mito. Supuestamente la última vez que alguien entró aquí fue en el año 2020. Un dato interesante acerca de las piscinas de lugares que pueden tener una gran profundidad, pero en vez de agua tienen una sustancia líquida desconocida. Esta sustancia no es mortal, de hecho es una especie de medicina. Te ayuda a restaurar... ¿Adivinen qué es? ¡Es agua de almendra! Porque esa te salva de todo. ...tu sanidad y te hace sentir tranquilo. Among Us, gracias por los 100 bitardos. Go, tan tan. Creo que son como 800 niveles. No, pues este era el nivel 6999, ¿eh? Se queda muy lejos de los 800 que dices tú. El problema del efecto de esta sustancia es que muchas veces el efecto es tan fuerte que muchas personas terminan ahogándose. Así que se recomienda quedarse en las orillas de las piscinas. Esta sustancia líquida tampoco se puede mezclar con otras. Es decir, que si intentas echarle agua, entonces la repelerá. Y ambas quedarían separadas. Algo así como mezclar aceite con agua. Ajá. En fin. Los sonidos de estos pool rooms son prácticamente inexistentes. Solo se escucha el sonido de esta sustancia por las albercas, y suena como una cascada. También se dice que en este nivel existen unas ventanas muy grandes. Cuando te asomas por ellas únicamente puedes ver un vacío de color morado o negro. Este vacío tiene millones de estrellas. En los pool rooms de Neon existen tres tipos de zonas. Los spas, que son piscinas muy pequeñas y calientes. Las piscinas principales, que son todas aquellas de tamaño regular. Y las duchas, que como te imaginas, pues son duchas. A este lugar también se le conoce como el cielo de los backrooms. Para salir... Se ve muy VIP el lugar. Para salir de este nivel deberás usar una piscina y sumergirte. Cuando salgas aparecerás en el nivel 37. Si usas una puerta con una bola de boliche saldrás al nivel 4999. Si haces no clip en el suelo entonces al nivel 9464. Y si usas una máquina arcade entonces al nivel 3999. Demasiados niveles. El nivel 188 fue descubierto en el 2009. La única manera de entrar es encontrando una ventana en el hub. Pero esta ventana es muy peligrosa. ¿Cómo? ¿Una ventana en la carretera? ¿En el túnel ese? Que contiene una entidad que a veces te deja pasar, pero en otras ocasiones le gusta atacar. En fin, si te deja pasar entonces acabarás en este nivel. Cuando llegues estarás en una zona elevada donde al frente ves un pequeño jardín. A los lados de este jardín hay cuatro edificios que lo rodean, pero todos estos están pegados y en ellos se ven... Creo que ya sé cuál es este. Este es mitiquísimo, que son como los departamentos. ...de ventanas. Y a pesar de que esta zona aparente estar en un lugar exterior, en realidad estás bajo. Yo mango. Na, 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 na. Ahora quiero ir a los backrooms para ser VIP. Pero imagínate, si eres alérgico a la almendra... Ya no vas a poder sobrevivir en los backrooms, ¿o sí? Necesitas para todo el agua. Un techo. Así que es como estar encerrado al aire libre, o algo así. Aquí todo luce como nuevo y a la perfección. No hay ningún ruido. Y a veces puedes ver como en las ventanas de estos edificios alguien enciende las luces, pero nunca se ve quién está dentro. Se dice que aquí existen alrededor de 90 a 200 ventanas. Puedes abrirlas y meterte en las habitaciones. Estas habitaciones están cuidadas y a la perfección. Como si fueran parte de un hotel, pero... Hotel deluxe. No tienen una puerta de salida, así que no puedes explorar el otro lado de estos edificios. Realmente no puedes hacer muchas cosas en este lugar. Únicamente bajar por la ventana de donde llegaste y dirigirte al jardín. Pero la arquitectura es tan rara y simple que esta foto tomada al interior es una de las más famosas de los backrooms. Por cierto, hay veces donde estas ventanas se convierten en entidades. Y obviamente estas te atacan. Por eso a este lugar se le dice el patio de ventanas. Es considerado clase 5, por lo que es inseguro y se recomienda... ¡Hala! Oye, re alta su clase. No visitarlo. La gran mayoría de estas ventanas serán trampas, así que no te confíes. Para entrar ya vimos que únicamente puedes usar el hub, y para salir deberás usar la misma ventana por la que llegaste. El problema de esto es que si exploras las habitaciones, la entrada se cerrará poco a poco. Muchas personas no saben esto, así que cuando intentan regresar ya es muy tarde.
Y de todas maneras, aunque decidas no explorar este lugar, se dice que hay una gran probabilidad de que la salida se cierre. Pero en otras palabras, si entras aquí, habrás caído en una trampa. Hay una anomalía de este lugar, es que a veces aparece una ventana. De esta sale mucho confeti. Esta ventana te llevará a una gran fiesta. O sea, Level Fun, uno de los niveles más oscuros de los Backrooms. Y si quieres saber más de los Backrooms... Gente, coméntenme si quieren que veamos ya para otro videito la parte 2, los mejores espacios liminales número 2.